Pero yo creo que en el caso del cartel particularmente, podemos revisar también la historia del cine mexicano y cómo fue cambiando a lo largo de las distintas épocas, porque era una visión distinta también de lo que era la expresión plástica. Entonces, si se dan cuenta, a través de estos carteles ustedes van a poder reconocer distintas épocas de lo que ha sido nuestro país. Así que bueno, yo simplemente... con esa introducción, aquí tenemos también un texto en donde dice incluso algunos de los autores, algunos de los artistas que hicieron estos carteles, y que hay que decirlo, grandes, grandes artistas plásticos han participado en esta actividad de promoción del cine a lo largo de la historia en los carteles. Así que bueno, yo agradezco mucho nuevamente y bueno, por supuesto, después de que visiten esta muestra de carteles, esperamos que también nos acompañen ya en la inauguración oficial de lo que es la parte cinematográfica de proyecciones, que es con la gala de la película de Óscar Lancarte, que además pues sinaloense y además nos acompaña, y yo creo que eso es un orgullo para todos los que hemos participado en la organización de esta actividad, de esta Semana del Cine Mexicano en tu ciudad. Agradecer la posibilidad que nos brinda el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano de Cinematografía,
de poder coordinar esfuerzos, sumar esfuerzos para tener en Sinaloa, como en muchas partes del país, la posibilidad de apreciar precisamente el cine mexicano, el talento mexicano, el trabajo de los cineastas mexicanos y como sinaloense, con mucho orgullo, con mucho honor y con bastante agradecimiento a nombre de quienes han sido seleccionados para estar en nuestra muestra, como Oscar, que es nuestro sinaloense distinguido, Betsabe García, que también está incluida en la muestra, una mazatleca también de corazón, pues les agradecemos esta posibilidad de que nuestro público de Sinaloa y los sinaloenses en general podamos apreciar no solamente el talento nacional, sino también el talento regional, el talento sinaloense. Por ello, pues muchísimas gracias, le damos la más cordial de las bienvenidas, le decía nuestro agradecimiento y finalmente invitarlos especialmente a que nos acompañen al inicio con la premier de esta película a las 8 de la noche en el Teatro Socorro Astor y ya se ha dicho la posibilidad que nos brinda el cartel como la imagen de entrada o lo que nos llama precisamente a acudir al cine especial el cine precisamente nos es muy grato declarar esta noche precisamente esta muestra representativa del cartel del cine mexicano.